Eso me sacaste de la boca. Lo piensa. Lo grave es que lo piensa. Claro. Eso es denunciable como capitán. Eso lo trae. Esa es la traición. Esa es la traición. No, aquí no caben paños calientes, hombre. Escúchame, es gravísimo en el sitio que lo dijo. Y no es valiente. Si no, le dije, chaval, ven aquí. Recibe aquí, toca aquí, tal cual. Si no, se lo dijo el entrenador en la sala de los 15 minutos que tiene para hablar del partido. Si no lo estaba tocando y no entraba en juego, porque mira cómo rápidamente combinó con la mejor jugada que hizo el Madrid, con el pase a Hazard. La única jugada del partido. Dos jugadas hizo el Madrid en todo el partido. Y una estuvo con Hazard. ¿Por qué no la hizo con Vinicius? ¿Por qué? No, Rosero, no. Edu, que no. Es un capitán gravísimo. Gravísimo, y tiene que mañana en el vestuario hablar con el chico y delante de tus compañeros. Porque este sí es capaz de decirle a este, imagínate un central que falla o un portero que falla. ¿Alguno le va a decir que es un francés de...? ¿O es un tal? Y yo lo defendía para Balón de Oro, me caché en la mar. Me cago en 10. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? Crack. Los valores se demuestran en eso, ayudando a Vinicius. Y aparte vas palmando. Y lo necesitas. Eso es la entrega de un líder. Ese es el liderazgo. Eso es el mensaje en un vestuario. Hablando en francés, ¿para qué se va a enterar en francés Vinicius? Por favor. ¿Qué se va a enterar el pobre chico? Una víctima. Una víctima. Edu, perdóname, ¿eh? Estas cosas no me gustan. No me gustan, presidente del Real Madrid y Rosero como el Real Madrid lo que representa. Presidente del Málaga, de Málaga y jugador de Málaga. No, perdóname. Él es una referencia del Real Madrid de toda la vida. Se llama presidente del Real Madrid. No. Vamos a ver. Él sabe que cariñosamente... Mi presi. Mi presi es. Es mi presi y lo será siempre. A mí lo que me ha desconcertado yo...